Porque la Cenicienta y yo no estamos embarazadas. Mira, está cortando Alexandra. Mira, Alexandra está también. Tenemos un programa super lindo aquí. Así que estamos con Cenicienta, así que no se lo pierdas entre. Sí, te va a dar pena, te va a dar pena, Iglesia, por Dios. Has pasado por el mundo entero siendo una velita. Que te grabes con un celular. No, me da pena que me grabes cantando. No, vale. No te voy a grabar cantando. Porque pues sienta, tú no sufres de miedo escénico, chica. Ah, siéntate, bueno, que te ves bien bonita. Cántame, cántame. No tengas pena nada. No, yo no tengo pena, lo que pasa es que no soy cantante. Es temprano, me estoy despertando. Dale, dale, canta para nosotros. Si te encuentras conmigo, me reconocerías. ¿Acaso soy la que siempre has soñado? Si pasaras a mi lado, voltearías a verme. Respóndeme, príncipe encantado. Mi belleza convertida en cenizas. Mi vida envuelta en trapos viejos que desvisten soledades infinitas.